Hello, good evening, everyone. Welcome. Oh, no, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? ¿Qué tal ese fin de semana corto? Was good? ¿Celebraron? Did you celebrate? ¿Celebraron a sus mommies? ¿O se le celebraron a ustedes? ¿O ustedes celebraron a sus wives? Ok. I hope you did. Espero que hayan celebrado, ¿verdad? Y para las que ya son mamis y están aquí conectadas, Happy Mother's Day, ¿ok? Yo no me atrevo, pero admiro muchísimo su valor, su entrega, ese trabajo 24/7, el trabajo, dicen que es el trabajo peor remunerado en cuanto económicamente, ¿verdad? Porque ¿quién paga por ser mamá? Nobody, right? Pero es un trabajo de mucho esfuerzo y de verdad que se les admira. Se admira muchísimo a esas mamis que son súper entregadas con sus kids. Yes, so Happy Mother's Day to every one of you, para todas ustedes, ¿ok? Y espero que las hayan consentido y que hayan pasado un muy bonito día, ¿ok? Yes, okay. ¿Tienen calladitas? No me les celebraron. Eso es, no me les celebraron. Gracias, mi. Ok. Estaba pensando yo, ya vamos a regañar. Mándenmelos a llamar, ¿le voy a regañar en inglés? No es justo, no es, hay que celebrar. Ojalá que no les hayan regalado cacerolas, ¿ok? Eso no. That, a menos que usted sea una que usted quisiera, ¿verdad? Porque a uno sí le da doñita. Por ejemplo, la air fryer, eso sí es un gusto. Ya es que ya. Una air fryer, ¿verdad? Yes, that's something good. La que trae dos niveles. ¿Han visto la que trae dos niveles? Yo tengo la que solo tiene una canastita, pero la de dos niveles. Estamos hablando de otras ligas. I wish. Ojalá pudiese. Okay, thank you very much for being here. Remember that we have only today and tomorrow. And then, la próxima semana estamos terminando basically in 1 week. Básicamente estamos finalizando en una semana, ¿ok? Basically, we're finishing in 1 week. Importante, quería recordarles, y lo voy a recordar también al final de la clase, que ya tienen que estar enviando la documentación. ¿Ya enviaron la documentación? Para quienes no la han enviado, envíenla porque me acaban de enviar un mensaje. Ya se lo voy a leer para que ustedes sepan lo que se me ha dicho. Dice, hola, buenas noches. Diana, por este medio solicito que nos puedan apoyar durante la sesión de esta noche para recordatorio con respecto a la reinscripción de sus grupos asignados. O sea, ustedes saben, ¿no? Contamos con fecha límite de inscripción hasta el día 18 de mayo. O sea, que el último, o sea, no es que ustedes tienen que enviar la documentación el 18 de mayo, es que la empresa va a enviar todas las documentaciones de ustedes el 18 de mayo para inscribirlos, ¿sí? Entonces, antes del 18 de mayo ya tiene que estar enviada toda la documentación. Y me dice, la fecha tentativa de inicio sería el 22 de mayo. Uy, genial, si empezamos súper rápido. Así, pues, no se van atrasando y ya iniciamos el intermediate. We're going to be intermediate level. Pre-intermediate. Y dice, lo que se está solicitando es el formulario de inscripción más fotocopia de la planilla del mes de marzo 2023 cancelada. ¿Yes? Entonces, tenemos formulario de inscripción más fotocopia de la planilla del mes de marzo del 2023. So that's what they are asking for. Es lo que se está pidiendo, right? So we can start pretty soon para que podamos empezar rápido, para que podamos estar a tiempo, ¿verdad? Y que podamos tener un grupo completo. Yo este grupo de verdad estoy muy orgullosa de ustedes. I'm very proud of you. Es un grupo que se ha mantenido. Se parece que sí tienen la meta clara todas las personas que están acá. Nadie es como que se ha alejado del curso así como que tengo, a veces me aparecen en la lista personas en gris, personas en rojo, personas que ya no son, pues, elegibles para continuar. Pero ustedes todos tienen una participación muy buena, muy buena. O sea, la participación mínima que tengo, según lo que estoy viendo, es de 53%. Es la participación más mínima. Pero ya con lo que falta, si esta persona se me conecta todos los días, y todos los minutos va a tener una buena participación. Y tengo participaciones altas de hasta un 70% con participación perfecta. ¡Wow! Excelente. Y esta persona es Miguel Ángel Romero. Hasta el momento lleva una participación perfecta. Yes. Ok. That's good. Bien. Bueno, continuamos. Vamos a empezar con attendance. Luego si tienen preguntas, you can ask me, ¿ok? Let's start. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz Escalante. Present. Okay. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Carizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Okay. Ok, Blanca. Ok, thank you. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Leí su mensaje. Espero que mejore pronto, ¿ok? Que no me la pongan. Gracias, Miss. Sí, gracias. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. And espero que you get well soon, ¿ok? Thank you, Miss. San José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present, Miss. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olívar. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Como que se me está conectando, me aparece aquí, pero no me aparece su audio. Sandra Yanira. Está de oyente, Miss. Sandra Yanira va a estar de oyente. Sí, ahí mando un mensaje en el chat de Zoom. Thank you. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. ¿No está Verónica? Ay, solo me faltan Verónica y Fernando para tener asistencia perfecta. Oh my God. Vamos a revisar entonces el chat. Sandra Yanira, no estaré viviendo problemas de internet. Está lloviendo fuerte. Ay, qué envidia para donde está lloviendo. Porque está haciendo un calor. It's hot. It's really hot. ¿No les ha pasado? ¿No se sienten así ustedes así donde están? It's really hot. Está haciendo un calor. Pero, oh my God, qué ganas de portarse bien, ¿verdad? Porque si así es por allá, oh my God, I cannot handle that. No puedo ni esos peroles. Yo no entré en esos peroles. Yo mejor. Qué rico está el mango. ¿Verdad? Ahí veo que están bien disfrutando un manguito por ahí. Jonathan, dígame. Sí, que les quería comentarme que aquí hace poco llovió algo fuerte y se quedó bien fresquito, porque todo el día ha hecho un calor del diablo, como se dice. Pero ahorita que ya dejó de llover, ha quedado bien, fresco, bien heladito. ¡Qué envidia! Ay, oh my God, aquí llovió al mediodía, llovió a las 10:30, fuertecito. Pero llover a las 10:30 y que deje de llover tipo 11 es para que todo el sol del mediodía venga y evapore todo eso y después se siente un calor. So it's really hot right now. It's really, really hot. Ah, yo he comprado hasta los Yo he comprado los cubitos de hielos que venden en el dólar, que son de plástico y que se congelan y se descongelan, y los pongo abajo de la sábana y me acuesto encima de ellos. Porque es really hot. Ustedes no se imaginan lo hot que es acá. Pero alguien que haya estado por Usulután o por San Miguel sabrá lo caliente que es. That it's really hot in here. Así que... Yo tengo familiares en San Miguel, por eso no los visito. No es tan caliente que se diga. ¡Oh! Óigalo. ¿Cómo no? No, no, yo vivo ahí. ¿A dónde vive? En San Rafael Oriente. Ah, no le creo. Ah, no, pero es que vos sos nativo y los nativos no derraman ni una gota de sudor ahí. No sienten. Yo aquí en El Salvador bien acobijado, vermo. Ah, los que vienen de San Salvador, los que vienen de San Miguel para San Salvador hasta con gorro vienen. Ajá. Mire, pero de San Rafael Oriente, de verdad. Sí. Ahí trabajaba mi mamá. En el John F. Kennedy. De veras, de veras. Yes. Ahí estudié. ¿O en qué año? Ahí estudié yo. ¿Pero en qué año? 2009. Oh, ya estaba ella ahí. 2009, 2008. Ya estaba ella ahí. El nombre para recortar, tal vez no le... No, de veras, de veras. La del CRA. Ligia Guadalupe. Ah, niña Ligia. Queca, va. Ah, sí, me dio. Largo. Bueno, fui tutor con ella. Oh, de verdad, fue tutor con ella. Ok, qué pequeño es el mundo, my goodness, it's really small. Yes, that's my mom. Yo le voy a decir. Ella era amiga de mi tío que también ahí da clase. ¿Quién? El subdirector. Déjeme, no me diga el nombre. Espéreme. Víctor. Este. Sí, yes. Ajá. My God, qué pequeñito es el mundo. Qué corto es, ¿verdad? Sí, pues a Rafael Oriente está a 15 minutos de Usulután. O sea, básicamente es Usulután, no es San Miguel para mí. It's really close. Es muy cerca de Usulután, ¿verdad? Igual que el tránsito. Está cerca. Yeah, I know. Ok, bueno. Qué pequeño el mundo. A mí me ha tocado darle clases hasta primas. O sea, que así de la nada me encuentro una prima acá como, mira, insoportables del sol. ¿Y acaso te dije que deforestaras? Cabal. That's true. Ahí el meme que acaban de mandar al chat. It's true, that is true. Bueno, let's continue here right now. Ok. No se me ha conectado ni Fernando ni Verónica, right? So, we're gonna continue. Oh, también quiero trabajar en la plataforma con ustedes, ¿verdad? I wanted to work in the platform with you. Okay, the last topic we were talking about. ¿Quién se acuerda? Who remembers the last topic we were talking about? Green. Pasivo. Bueno, es progresivo, línea de tiempo. Around Passive Voice. Passive Voice was, que les expliqué que más adelante se les va a complicar la vida con The Passive Voice, pero... Yes. Pero era present progressive, como dice Oscar, right? Present progressive. And we have two different types que se pueden confundir. We have present continuous and we have present progressive, right? The present continuous is something that is happening in this moment. In this moment, correct. So I am speaking English. You are studying. You are paying attention, right? You are paying attention. I guess you are. So el present progressive sería más diferente en cuanto a una línea de tiempo. Something that is happening in this time period. For example, I am working at Inglés Corporativo. You see? Because it's not something that maybe I'm doing in this moment. Sí, lo estoy haciendo en este momento, pero it's something that I'm doing in this time. Okay. So I am working at Inglés Corporativo since 2020. You see? desde el 2020. Continúa ahora y probablemente hasta que me aguanten. I will continue with Inglés Corporativo. So, I am working at Inglés Corporativo is an example of present progressive. Okay. Another example of present progressive in my life will be I am learning how to ride a motorcycle. Ustedes no me ven ahorita en una motorcycle, right? I'm not in a motorcycle in this moment. But I'm learning how to drive a motorcycle. Estoy aprendiendo cómo manejar motocicleta. No en este momento, no a las 8:18, pero sí en esta línea de tiempo. ¿Se comprende? Yes? Okay. So, or I am working at this business. I am learning how to make cakes. I'm learning whatever, right? So it's something that is happening in this period of time. So right now, I want you to send me an example. Quiero que me envíen un ejemplo al chat, to the chat here on Zoom, and tell me something that is happening in your life with present progressive. Cuéntenme algo que está pasando como presente progresivo en sus vidas. Como I am working at this place. I am closing the month in my business. Estamos cerrando mes. No están cerrando mes porque ahorita es 11, ¿verdad? Pero estamos trabajando en este proyecto. We're working in this project. Whatever that is happening in this time period. Quiero ver sus ejemplos al WhatsApp, perdón, al Zoom chat. Let's see. On Los Chorros Highway will be. On Los Chorros, sin el da. My tooth is hurting. Oh, I'm sorry about that. Okay, so sería en primera persona. Yes, but it's something about you. Es algo de usted. Ah, no es del trabajo. No, puede ser algo que esté haciendo en el trabajo, como les decía. I am working in this project. Right. Okay. Gracias. I'm reading the essential tales and poems of Edgar Allan Poe since February. Wow. Okay. Amazing, Jocelyn. On the jet highway. On the jet. Yes. Yo no voy a Santa Ana porque me da miedo la carretera de Los Chorros. Soy sincera. Es el único motivo por el que no voy a Santa Ana. A mí me encanta, pero no voy porque me da miedo manejar en la carretera de Los Chorros. I am learning to drive a car. Okay. I am going every day. Ah, no. I don't like it. Comalapa. Estoy súper acostumbrada a la Comalapa. Pero Los Chorros para mí es hell. Yeah, porque salte. ¿Usted vive porque salte? No, yo vivo en Salvador, pero que viaje porque salte, sí. Ah, para viajar para Santa Ana. Sí. Oh, ok. Más perdidito, me imagino que debe ser más tiempo. Sí, un poco más. Viniendo de Sultán, sí. No es mentira, yo cuando ando a veces en un vehículo blindado me siento más seguro cuando paso por allá. Pero eso era antes. Ahora ¿qué puedes pasar ahí? Sí, no, me refiero... Sí, todo está tranquilo, ha mejorado un poco. Sí. Hay unos saludos que los están reparando ahorita, les están poniendo electromalla y van a poner el logocreto. Entonces, para la de Los Chorros. I am dancing with the party. Espérenme. ¿Sabes lo que hacía yo mismo cuando pasaba justo en el frente del turicentro? Yo me detenía y dejaba que el carro que iba adelante avanzara unos 30 metros más o menos. 40, ya cuando iba a pasar por el deslave, y le metía la pata a pasar súper rápido donde se había hecho el deslave. Y casi todos hacían lo mismo. Ajá, después paraban así y daban tiempo, porque si usted va pegadito al que va adelante y viene el deslave, no hay para dónde correrse. Claro, tiene que dejar un espacio para poder correr, ¿verdad? Sí, así yo. Hasta mandé un mensaje y se hizo viral para que hicieran eso. ¿A dónde? ¿En Facebook? No, en Instagram, entonces. Sí, en Instagram. Eran consejos de cómo viajar en la autopista de la muerte. Ahí les estoy mandando correcciones al chat para los que están mandando. I am working from home. Okay. That's a good example, Rafael. Yeah, that's a good example. I am working on rearranging the programs. That's good too. I am working to visit other companies. I am tracking trucks. ¿Está rastreando camiones? ¿Eso es lo que dice Carlos? Yes, miss. Okay, perfect. Ok, recuerden también que no se trata de algo que está pasando en este momento, que es muy diferente al presente continuo. No estamos hablando del presente continuo, ¿okay? No es como I am speaking English right now. Es algo que está pasando en esta línea de tiempo. Se los menciono por algunos ejemplos que he visto ahí, que no son los correctos. It's something that is happening in this lifetime. That's period, ongoing situations, situaciones que continúan pasando. Ongoing situations. Let me show you. For example, this. Dice, use the present progressive to talk about ongoing situations. La estructura viene siendo la misma que del ing. We have the subject, verb be, verb with ing, plus a complement. We have two examples here. You can see these two examples, okay? So we are updating the information this weekend. Estamos actualizando la información este fin de semana. So this is something that is not happening right now. No está pasando en este momento. It's because today is Thursday. So it's not happening right now. But it's happening this weekend. This week, we're doing this. We're updating the information this week. Next one is the staff is planning to give him a promotion. The staff is planning to give him a promotion. El staff está planeando darle un ascenso, ¿verdad? So it's something that is happening right now. Tal vez no está pasando ahorita, pero están desde ya días pensando eso. Es algo que está pasando en este periodo de tiempo, right? Y dice que en los negative statements solo agregamos el not antes del be, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer oraciones de ongoing situations. A ver si pueden identificar los ongoing situations, pero con estos verbos que están acá. Y los vamos a hacer las sentencias en estos espacios. Así que si pueden tomar un screenshot para que podamos ir a trabajar en ello, that will be perfect. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? We're going to make sentences based on ongoing situations with these verbs right here. Now, tienen que ser ongoing situations. Sean muy cuidadosos. No quiero un ejemplo que diga, we are planning the travel right now. Estamos planeando el viaje en este momento. No. This week, we are planning the trip. Esta semana estamos planeando el viaje, right? We're planning the trip. So that's what we're going to do. ¿Se comprende? ¿Do we get it? Yes, yes. Okay, perfect. Let me exchange. And let's go. Hello, Eric. Hola, Miss. Fíjese que estaba en la sala 3, pero me acabo de conectar desde la compu. Ok, ahorita lo uno. Gracias. You're welcome. Verónica, ¿está como participant o como oyente? O Jenny ya la mando. Ok. Oh, la una estaba. Ah. Sí, a la uno. Deme un momentito, ahorita la envío. Ok, gracias. You're welcome. Ok, Verónica. Ya terminamos, Miss. Okay, you can see our sentence. Yeah, let me check them. We're planning go to the beach this weekend. We're planning to go to the beach this weekend. To go, okay. Once sales department are calling the clients. Sales department is calling the clients. Porque es el departamento está planeando, está llamando clientes, right? Is calling. She's checking the motor a car this week. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? Él está chequeando el motor de un carro esta semana. He's checking a motor's car. A motor's car this week. Motor's car. Motor con ese motor o apóstrofe entre la R y la S. Esa D está de más. He's checking the a motor's car. No. Solo él. He's checking a motor's car. Y entre la R y la S un apóstrofe, como les digo. I'm writing a book of fantasy. Sí, pero sería mejor I'm writing a fantasy book. I'm sending the emails all morning this month, correct? She's not speaking Spanish in the break room. Spanish book. Spanish va con la S mayúscula, ¿ok? Capital S. Perdón. Ok, lo demás todo bien. Being outer. I'm checking the rent return every month. I'm writing a book about Alfredo Espino. We are sending the first sentence to the class. I'm speaking with my boss about the new project. Perfect. Solo quería first. Solo aquí es de rent return. ¿Están seguros que esa palabra de es correcta? Ajá, divea. Ese D no existe en inglés, ¿verdad? ¿Quién me lo mandó? Levante la mano, por favor, ahí. Y nadie nos guiará. Ahorita la borramos. Ok, perfecto. Lo demás todo bien. Ok. El permiso de sus vacaciones, no. No sé, la podríamos escribir, quiero ver. Sí, la podría ser así solo. ¿Cómo se escribe? She's writing the... ¿Cómo se escribe permiso? Permission, dos S, me aparece a mí. Permission, así. Hay que la teacher nos corrija. Así. Mira. Ahí está la teacher. You are planning to travel this weekend, tal vez. We're planning to travel this weekend. En la segunda nos hace falta el verbo to be. We're calling. Ah, we are. Monday in the morning. Estamos llamando al lunes en la mañana. ¿O qué me quisieron poner? Sí, we are calling. Y nos hace falta el A recién. ¿Pero qué quiere decir esa oración? Como yo creo que, ¿verdad, compañera? Que nosotros quisimos poner, nosotros estamos llamando todos los... nosotros, ajá, los lunes por la mañana. Lunes por la mañana. Estamos llamando los lunes por la mañana. We are calling every Monday in the morning. We're calling every morning in the morning. We are, nos hace falta ahí, ¿verdad? Sí. Yes, I am checking the production report this week. She's writing the permission. Vaya, ahí vamos, ahí vamos. Ramiro, ¿qué pasó? Miss, fíjese que tengo problemas con el internet y me salí de la computadora y estoy ahorita vía teléfono, estoy reiniciando. Ok. Pero ya lo corregimos y ya Carlos lo envió al chat de WhatsApp. Ya corregido como dijo. Ok, no, hombre, ahí a usted le están robando, Ramiro, con ese internet. Es increíble, me subieron 50 megas sin costo, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente lo arreglaron, pero mire el problema que tengo. Y en el teléfono, el problema es que tengo, no se oye bien. ¿Cómo me escucha usted ahorita? Ahorita todo bien. Ah, vaya, menos mal. Pero ya voy a entrar por la computadora, solo la estoy reiniciando. Ahorita estoy aquí en el teléfono. Ah, era problema de la computadora, no era el internet. Pues, supuestamente yo, el problema es de la computadora, me aparecía ahí el mensaje. Ah, ok. Pero la estoy reiniciando, ojalá que, porque aquí estoy con mis datos. Ok, perfecto. Aquí lo voy a dejar para que solucione el problema en lo que los demás regresan. Ah, gracias, muy amable. Okay, perfect. Now let's change the subject. Un poquito el tema, and we're going to talk about the following thing. Vamos a responder la siguiente pregunta, okay? Aquí dice, let's see. What are some qualities a good employee needs to have? Make a list. What is the most essential quality to get a promotion? Okay, so let's answer this question. A ver si alguien quiere participar voluntariamente y me diga, what are some qualities a good employee needs to have? Las cualidades más esenciales para adquirir una promoción. Ok, yes. Pero ¿cuáles creen? Ramiro, veo que ahí está su mano levantada. ¿Cuáles creen que son las qualities que un good employee needs to have? I think it's necessary have a good attitude. Attitude? Attitude and be positive and proactive. Okay, positive and proactive. I like that, I like that. Excellent, thank you, Ramiro. Who else? Who else wants to participate? Puntual. Puntual? Yeah, that's a good quality. Como todos los salvadoreños, ¿verdad? Right. Good values. Okay, good values. Thank you, Jonathan. Responsible. Responsible. Excellent, Carlos. Thank you very much. ¿Saben qué me estresa a mí? Una persona que ande preguntando a cada rato qué hacer. O sea, no sé si me llegan a comprender. Tal vez para eso quedaría lo que dijo Ramiro de ser proactivo. Porque para mí una persona que todo el tiempo está preguntando cómo solucionar un problema, es como que yo necesito que me den soluciones, no problemas, right? I need solutions, not problems. Porque ya problemas hay un montón. Así que para mí, a good quality will be problem-solving person, ¿ok? Problem-solving person, una persona que resuelva problemas, ¿ok? Problem-solving person. That's a good quality for me, ¿ok? So, but what about you? What do you think it is? So, vamos a ir a responder estas 2 questions. Y yo quiero una lista, como siendo lo uno, lo más importante que ustedes necesitan que esa persona tenga y lo menos importante, pues más abajo, ¿verdad? Por lo menos una lista de 5 things, ¿ok? Por lo menos, máximo 10. Minimum 5, maximum 10. What are some qualities a good employee needs to have? ¿Qué son las cualidades buenas, las mejores que un empleado necesita tener? Hacemos la lista. What is the most essential quality to get a promotion? ¿Y cuál, según ustedes, en conjunto, no va a ser una persona en votación, lo discuten, dicen por qué? ¿Cuál es la mejor cualidad o la cualidad esencial para que alguien sea ascendido de puesto? ¿Ok? So, vamos a ir a discutir esto. We're going to make the list y elegir la más importante de todas para ser ascendido en una empresa. Promotion, that is ascendido. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? ¿Do we get the activity? Yes, miss. Okay, perfect. That is the attitude. Esa es la palabra, Ramiro. Attitude, okay? Attitude, como con R. Attitude. Attitude. Yes, correct. Yeah. Okay. Ok, ahí estamos. Fernando, welcome to the class. Hola, Miss. Estaré de oyente porque ando solucionando los problemas. Okay. Thank you. Yo ambicios no lo pondría, pero... Vaya, sería entonces con liderazgo o buena actitud. Para mí el liderazgo es la primera, no sé. Es que el liderazgo y buena actitud son diferentes. Porque un líder puede ser líder, pero también puede tener malas actitudes. Con la palabra de ambicioso, creo eso que sí. Creo que, o sea, yo entiendo lo que Julio quiso decir. A lo mejor cuando hablamos de ambición, hablamos de que la persona pues no se conforme, por tanto, no que sea una persona visionaria. Y lo otro que pienso que no está es el de loyalty, porque nadie quiere empleados que sobresalgan si no son leales, ¿verdad? Uh-huh. Ok, pero le estamos dando... A mí que sea proactivo y líder. Lleva dos líderes. Va ganando. Ajá, para mí, honest, líder. Líder, collaborative, puntual. Three. Siempre va ganando el líder. O sea, pues... ¿Quién falta que vote? Falta que vote... Position no. One, líder. Pero amigo Jonathan. Yo sigo diciendo lo de los buenos valores. Es que, o sea, eso falta también, pues, porque... Creo que para tener confianza en los empleados también tienen que tener buenos valores. Sí. Ah, bueno. Only yo ahí estaba viendo que todo eso decía, me refiero a que... Ajá. Ajá, yo estaba describiendo para dar su opinión, pero en realidad solo tenía que ser eso. Así es. Bueno. Sí, porque la palabra líder encierra todo. Liderazgo. Ajá. Capacidad de mover masa. Los otros son valores de la confidencia, la organización determina integridad, valores, value, integrity, honesty. Y de veras, ¿ustedes conocen a alguien que solo por tener estos valores lo hayan ascendido? My question. Good question, buena pregunta. You pues ask me. Hello Blanca, ¿en qué sala estaba? Blanca. Miss. Hello. Miss, pronunciation, attitude, correct? Attitude. Attitude. Perdón. Attitude. Attitude. Uh-huh. Ah, que el traductor nos dice attitude. Attitude. Sí, no, attitude, algo así. Attitude. Attitude. ¿Mm? Attitude. Eso, attitude. Attitude. Es attitude. Yo ahora le oigo. Attitude. Attitude. Ah, más fácil. Attitude. Say slowly, miss. Attitude. 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 Hola. Hola. Colaborian. Number 10. Collaboration. ¿Colaborador querían decir ahí? Sí. Yeah. Sería collaborative. Ah, parecía diferente. Collaborative. Así. Collaborative. That's better. Entonces ahí sería collaborative. Yes, correct. Collaborative. Attitude. Perfect. ¿Verdad que sí? Uno somos. Hello, hello. Bueno, cuando pasemos a la sala principal, vamos a presentar nuestra lista. Okay, we're gonna present our list. Vamos a hacerlo como equipo. Me van a presentar lo que tienen, ¿verdad? Si pueden tomarle un screenshot. Y me van a decir cuál es la más importante para el promotion, okay? So I'll be waiting here. Okay, so let's start with the presentation. We're going to start with group number 1. But it was Candy, Carlos, Eric, Janice, Julio, Ana Verónica, María, Julia, and Miguel Ángel. Okay, so let's answer the question. What are the qualities you think a good employee should have? And what is the most important or essential one to get a promotion? Okay, so again, let's start with group number 1. Ana, Candy, Carlos, Eric, Janice, Julio, María, and Miguel Ángel. Okay, el escenario es suyo. Okay. And share screen. Okay. The list is in leadership and good attitude. Okay. 3 sería loyalty. 4 sería responsibility. Y 5 sería teamwork. María. Organ, proactive, and dynamic. Night, adapt to change. 10, skill for work. 12, ambition. Okay. Thank you very much. Vamos a darles, no lo quiten. Leadership, good attitude, loyalty, responsible, teamwork, organized, proactive, dynamic, adapts to change, skills for work, punctuality, ahí está, se corrigió. Visionary, eso sería, ¿verdad? Okay, thank you very much. So, the most sorry about that. Ok, le decía, según ustedes la más importante es leadership. Yes. Why? Because the HR resource or manager see the employee, the good attitude, loyalty, responsible. Okay, so, but the most important one is leadership. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Give them an applause. Démosle un aplauso a los classmates. Okay, let's go. ¿Qué pasa? Ese suspiro, my goodness. Okay, vamos con el group number 3. Vamos a ir ahora. Clelia, Eric, Jocelyn, Oscar, Rafael y Silvia. Miren, yo en unos break rooms escuché unas charlas bien profundas, como que trabajan en Human Resources algunos. Okay. Okay, the first one and the most important quality within that is knowledge and experience. Ability to solve problems. Number 2. Okay. Positive influence to motivate your co-workers. Number 3. Okay. Next one, ¿quién más va a participar aparte de Oscar y Jasmine? Bueno, pues sigo yo. Number 4. Demonstrate. Ya se me olvidó cómo se pronuncia eso. Commitment to getting the job done. And 5, confidence, organized, determined. Number 6, integrity, honesty y leader. Ok, thank you very much. No lo quiten, vamos a ver pronunciation. Gracias a Oscar y a Jocelyn por su participación, ¿verdad? Recuerden que participando es como vamos a ir aprendiendo. Knowledge, experience, ability to solve problems, positive influence to motivate coworkers, demonstrate commitment to get the job done. To get sería ahí, ¿verdad? To get the job done. Confidence, organized, and determined. Determinated. Sería determinated. Determinated. Determined. Integrity, honesty, and leadership. Leadership sería mejor. Leadership con S-H-I-P al final. Unidos, sí. What is it? Uni. Leadership, correct. Okay. It's all together, all together. Okay. It's not important, leader. Leadership is not so important? Okay. Number 7. But I think everyone can be a boss, but not everyone can be a leader. No pueden ser jefes, pero no muchos líderes. Okay? Yes. Okay, excellent. Thank you, Oscar and Jocelyn. Thank you very much. Good job. Give them an applause. Le damos un aplauso. We'll give them an applause, and we're going to go with the next group. That is going to be group number 2. Okay? Group number 2. That is Gómez, Jacobo, Johnny, Jonathan, José Alfredo, Rafael, Ruth Asensio. Okay. Okay. Attitude, punctual, responsible, proactive. Mm-hmm. Honest, successful. Orderly. Como que chocaron dos personas por ahí. Go ahead. Adelante, adelante, Ramiro. Orderly. No se ve lo que están compartiendo. Ajá, orderly. Orderly, teamwork. Ok. Teamwork, continue. No. Leadership, collaborative. Okay, thank you very much. So let's see. Attitude, punctuality, responsible, proactive, honest, good person, orderly, ordenado? Yes. Okay. Yes. Teamwork, leadership, and collaborative. Okay, thank you very much. So what do you think attitude is the most important? Three qualities important. Leadership, teamwork, proactive. Leadership, teamwork, and proactive. Okay. But if you have to choose only one, ¿cuál verían más ustedes? Si tuvieran que elegir solo una, ¿a cuál le pondrían más atención? In my case, proactive, leadership. Leadership is other. I think the most essential quality is proactive. I think. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Let's give them an applause. Démosles un aplauso a los compañeros aquí también. Excellent. Good job. Dame un segundo, se lo voy a tomar agua. Me too, miss. Okay. Okay. I think every one of the qualities you mentioned is very important, but I would like to agree with the experience one and knowledge, because sometimes, and I think most of the business do this, when you are working with the company and you have been working with the company for a while and now you know how to do things, maybe you can get a promotion, ¿verdad? Algo que no podía ser posible para usted antes, pero ahora que ya trabajó en la compañía, ya sabe cómo trabajan las cosas, you can get a promotion, right? Like being... Si ustedes tienen que elegir a una persona que lleva años trabajando, ya sabe el proceso de todo, sabe el proceso, sabe, conoce las cosas, sabe cómo se maneja, tiene mucho conocimiento en el área, tienen uno nuevo, que lo único que tiene de habilidad es que tiene liderazgo, sería una muy buena pregunta y un muy buen debate a quién contratarían, a quién le darían el ascenso. Who would you give the promotion to? Es difícil ser de human resources, ¿verdad? Yes. Quizás yes. Dependería, Miss, porque si la que tiene muchos años de trabajar en la compañía, pero no tiene la actitud, digamos, como para poder llevar el puesto, yo se les daría al líder, que creo que sería más fácil que adquiera el conocimiento, porque cambiar un tema de actitud es un poco, es más fácil que alguien aprenda procesos y procedimientos a que alguien cambie la actitud. Okay, good opinion. Thank you, Jocelyn. Okay, who else wants to participate? También dependería, ¿verdad? Digo yo, del tipo de trabajo que sea. Si el trabajo solo requiere el conocimiento, pues el que tiene conocimiento. Pero si el trabajo requiere trabajar con personas y liderar un grupo, obviamente leadership will be the most important one, right? De lidiar, trabajar. Porque miren, no cualquier persona puede, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando una persona, delegar? No cualquier persona puede delegar, okay? Y saber en quién van a delegar correctamente, ¿verdad? So good, that was really good, okay? Excellent, good job to everyone. How say delegar in English? Delegate. Delegate. Let me look for it. Delegate. Así se pronuncia. Ponte al final. Así se pronuncia. No me veas así que así se pronuncia. Al final. Delegate. Ponte al final. No sean así. Conté al final. Delegate. Ah, vaya, entonces delegate. Mejor. Delegate. No. Contrólense. Ok, let's continue. My goodness. Puedes creer. ¿Cuántos años tienes, José? Poquitos, mes. Cuéntame, ¿cuántos? 29. 29. Imagínense, yo diciéndole contrólense a las personas mayores que yo. Oh, my goodness. Es que ser normal, mis amigos, nunca ha sido opción. ¿Qué pasa? Que los hombres maduran más tarde. Yeah, I have no, tampoco. Depende de la palmada. Yo no sé, yo he escuchado, ¿no? No, yeah, muy mal true. Concepto. Vamos a entrar en polémica, Ruth, mejor no, así. No maduramos. Así es, supuestamente amor. Dicen que es por eso que es mejor que una mujer se case con un hombre que sea por lo menos 2 años mayor que ella, ¿verdad? A que con un hombre menor. Pero hoy los tiempos han cambiado. Mira. Porque yo estoy casada con uno que es 2 años menor que yo, así que... Va. Bravo para este hombre que se ha casado con usted, bravísimo. Sí, bien por él. Ya ves, íbamos a entrar en polémica, Ruth, ya ves, yo le dije. No es polémica, al contrario. No, pero mire, le puedo dar fe con lo de Ruth, porque yo a veces se ríe de unas cosas que yo... Y mi papá se le queda viendo y se pone a reír y los dos se ponen a reír, mi papá y él, y es como... Así como que, y voy a hacer... No maduramos, solo crecemos. Como dijo Jacob, no madura. Pero miren, ¿saben qué? Me he dado cuenta que viven más al suave. Más, I can see that. Y nosotros las mujeres pues maduramos muy rápido y muy de golpe y pues nos responsabilizamos más de las cosas. Entonces, y todo el día andan así, ¿ves? Depende también, José Alfredo. Vamos a entrar en polémica, Ay, sí, y más sin embargo, yo siempre ando así. ¿Quién? ¿Usted? Sí le creo, José Alfredo. I believe. Usted le doy fe. Aquí es cierto. Sí. De José Alfredo no nos podemos quejar, ¿verdad? Que aquí en la clase sí se le ve así una actitud bien. Yes. Smiley. Positive. Y más si está Ramiro conectado, ¿verdad? Ellos, Unimure, Dios guarde, Dios mío, niña, best friends forever, como dice por ahí, ¿verdad? Best friends forever, Ramiro. Yes, best friend forever. Tenemos una cita en la herradura. Separados van a ser, dice, con un par de allitos de diferencia, pero separados, mínimo. Minimum. Minimum 2 buckets. More 2 buckets. Beer, please. Mire, ya empezaron a hablar en inglés. Yes. Now they're speaking in English. Yeah, oh my goodness. Yes, ya sé la clave, Voy negocio, miren, voy visionaria yo al futuro. Voy a poner una academia de inglés, pero... Nos va a regalar una Chevy, digamos. Va a tener un turista. Okay. Van a haber premios. Cada vez que sean, que digan algo, que lleguen a una meta, que cumplan algo, que ya se sepan algún tiempo verbal y así. Miren, ahí. ¿Qué? Ramiro, lo quiero en mi mesa siempre, Ramiro. Pero solo vamos a ponerle 18 plus a la academia de inglés, ¿verdad? Porque si para que no nos llegue ahí la... 18 plus, ¿verdad? 18 plus. Okay, anyways, so let's continue. Here we have 2 employees, okay? 2 employees. The first employee is Raúl Pérez, and the second employee is Karen Solano, okay? And we have, these are employees' performance report. Estos son reportes de, like, performance. What do we say performance in Spanish? ¿Cómo perfil? Se desenvuelven? ¿Cómo se desenvuelven? Desenvolvimiento. Yes. Desenvolvimiento, okay. Yeah. Performance. Performance, yes. So how they behave in the company, yeah. So we have 2. We have Raúl Pérez and we have Karen Solano. I would like son to como make... evaluaciones, creo que son. Yeah, and how... Como el perfil también, como decía Ramiro, ¿verdad? ¿Qué actitudes tiene cada persona de esas acá? So, yes. Like Maria Julia and Ramiro are saying, that is correct. Now, if you see the X next to the attitude, means that they have that. Si vemos una X a la parte de esa, pues, actitud o ese comportamiento, significa que ellos tienen eso. For example, Raúl Pérez, he is committed to work, right? He shows commitment to work, but he's not always punctual, yeah? See? But does not violate the rules. No viola las reglas, right? But in the other hand, we have this one is committed to work, is always punctual, but violates the rules. Si viola las reglas del trabajo, ¿verdad? Ramiro, tell me. What is commitment? Commitment. Entrega. Commitment. Como entrega al trabajo. Ok, entrega. Thank you. En este contexto, ¿verdad? Yes. Okay. Now, so what do we have to do? Si pueden tomarle un screenshot y enviarlo, that will be perfect. So we're going to evaluate the 2 profiles we have here. We're going to evaluate Raúl Pérez's profile and Karen Solano's profile, okay? Then, when you have the evaluation, and also we have some observations here, okay? So we have observations here. Comes late. ¿Lo topian tarde? Huh. And then, you're going to tell me this answer. Who do you think should get the promotion? Who do you think should get promoted? ¿Quién creen que debería tener el ascenso? Y me van a decir, I think, y me van a decir si Karen o Raúl, right? Should be promoted, debería ser promovido o promovida. Y aquí me van a explicar por qué, ¿verdad? Because and this and that. Después de haber leído el perfil y haber discutido con sus classmates. Me encantó mucho en esta sala que estuvimos, que se pusieron a discutir, ¿verdad? Like, yeah, but I think this is important, but I think this... Y se pusieron a discutirlo así. But I would like to try and discuss this in English, if you can, okay? Because we are learning English, right? Let's think, imagínense, la mente es poderosa, dicen, right? Que tienen una motivación enfrente, ¿verdad? Esa bucket que quieren ahí los compañeros, imagínense que ahí está esa motivación. And so you are speaking in English, para que se les suelte ese inglés, ¿ya? Yeah? Yes. Okay, like, I understand. Mind is powerful. So let's go, let's discuss it. Si no lo puedes decir en English, try to say it in Spanish, but with some words in English. Let's try to use the Spanglish, okay? Like Spanglish, we say this and that and this and that and this, okay? So let me... Primavera, verano. Órale. Oye, están viendo TikTok. Esa es la vocecita de TikTok. Okay, let's see. Okay, yeah, we have good groups. Karen have a training for follow the rules some ever and for be a positive attitude yes. Ever. Yes. Yes. Why do you think? Sí. Sí, porque fíjense que en el caso de ella, que ella ya es líder. Pero ella yes. puede cambiar esas otras cosas. Esas, otras actitudes. Que los dos son líderes. Porque Raúl también dice. Y que no tiene una actitud positiva. O Raúl que no es puntual, que no es líder y que no es proactivo. Y cabal, veamos el vacío. Uh-huh. Sí. Ahí creo yo que cada quien podemos dar la opinión. Y a la Karen démosle chance. ¿Por qué? Esta Karen no viola la regla. Pero sí, lidera, es proactiva. Solo. Why is a leader? Yes. Yeah, your observation is more best candidate for position. But it's a bad performance. She violated rules. And don't have a positive attitude. Yeah. Does not violate rules. Is on gray. Yo creí que trabajando en la plataforma estaban llamando. Ya son las 10. Vamos hasta que nos dé sueño. Okay, perfect. So I'm just going to ask, who do you think she'll get a promotion? Y mañana, que ya tengamos más quórum, o dicen en el trabajo, si hay más personas presentes, vamos a trabajar lo que nos falta de la plataforma, ¿ok? Si les parece. Yes, okay. Thank you. So let me ask. ¿Ya terminaron? Okay, that's good. Ok, gente proactiva, ven, gente proactiva, excelente, ok. Vamos a preguntarle al Room 3. Ana, Carlos, Eric, Fernando, Julio, Rafael, Antonio, Hernández y Ruth Asensio. Who do you think she'll get promoted? Karen. Karen? Ok, thank you. Yeah. Let's go with Room 2. Eric, Janice, Jonathan, José, Jocelyn, Oscar, and Silvia. Who do you think she'll get promoted? Karen. Karen too? Yes. Oh. Yes, Karen. Interesting. And group number 1, Blanca, Candy, Clelia, Jacobo, Maria, Miguel, Rafael Martinez, Ramiro, and Veronica? We think Karen Solano should be promoted because of her leadership skill. But it's necessary she... be a punctual, follow the rules, have a positive attitude, and it's very important she proactive. Okay, so do you think she should get promoted, but she needs to improve some qualities? The qualities is very important leadership skill. Okay. Leadership. Okay, so I'm just saying. Ustedes creen que ella debería ser promovida, pero debería mejorar algunas cosas. Yes. 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 Some things. Okay. Perfect. Con una sentadita que le peguemos, la hacemos llegar. No hay problema. ¿Con una qué? Una sentadita que platiquemos. Sentarla con recursos humanos. Oh my God. Qué feo soy eso. Que me llamen. Le manda a llamar recursos humanos. Y, thank you very much. Okay, de personal mejor. Oh my God. Bueno, vamos a ver aquí, solo quiero confirmar asistencia. Fernando se nos conectó. Creo que de oyente, ¿verdad? Y también Verónica, ¿verdad? Verónica Elizabeth. Ahí la vi, ahí está Verónica. Ok, that will be it for today. Recuerden que mañana vamos, ya que es Friday, vamos a tratar de terminar la plataforma. We're going to try and finish the platform. So be here on time, okay? Thank you. Bye. Take care. Have a good night. Okay, thank you, miss. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow.